¿Te imaginas que la reina se va a hospedar en tu casa? Y además le tienes que limpiar el cuarto. Heavens. What is this? The king and queen are coming to stay. What? Here we go. I need your help, Carson. I'll be there in the morning, my lady. Downton Abbey's the heart of this community. And you're keeping it beating. Here they come now. Downton Abbey es la versión cinematográfica, que es una especie de continuación de la popular serie británica sobre una casa con una familia donde están los empleados y los patrones conviviendo bajo el mismo techo. Pero en esta ocasión resulta que la reina y el rey de Inglaterra van a pasar la noche y las cosas se salen de control. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho porque tiene todo el espíritu de la serie. O sea, todos los que son fans la van a disfrutar enormemente. Están ahí los personajes, tienen el mismo encanto. La película tiene un ritmo muy bueno. Además, está muy bien fotografiada. Las actuaciones son muy buenas, digo, de acuerdo a lo que puede permitir una trama de este tipo. Y creo que es una gran sorpresa. Además, si no has visto la serie y vas a ver la película, le vas a entender perfectamente de todas maneras. Estoy de acuerdo con Edgardo, yo como novato nunca vi la serie, debo decir que se entiende perfectamente bien la trama, se entiende muy bien la relación entre los personajes y lo que es admirable es que es una historia que tiene muchísimos personajes y se dan tiempo para poder contar la historia de cada uno. Es algo muy difícil en un elenco que es así multitudinario. La producción es muy buena, la ambientación, la fotografía, la música, la verdad es que es un producto que los va a sorprender y que es bastante destacable. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo sí la veo, porque además ahí están Maggie Smith e Imelda Staunton en personajes sensacionales. Yo también la veo y debo reconocer que me quiero aventar un maratón de la serie después de haber visto la película. ¿Cómo le fue en otros sitios? Tenemos que en Rotten Tomatoes tiene un 84% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 64%. Si ustedes quieren llevar a la reina de su casa al cine, bajen nuestro app de Grupo Reforma que se llama Cineguía. Ahí van a encontrar los horarios de todas las películas en la cartelera y además todos nuestros programas de La Veo o No La Veo. Queremos estar en contacto con ustedes. Síganos en redes sociales. En Facebook y en Twitter estamos como @ La Veo o No La Veo. O aquí suscríbanse a este canal, es el de Grupo Reforma. Aquí hay un playlist que se llama La Veo o No La Veo, donde están todos nuestros programas. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine.